Bienvenidos a mi parque, tu casa. Qué bueno que Pachita hoy nos está acompañando, esa ardillita hermosa que me encanta. Esos animalitos que tenemos aquí en el canal Parque Telemedellín. Muy bien, bienvenidos a esta semana cargada de buena energía, de, ay, yo no sé, de los mejores momentos los vamos a vivir esta semana. Qué rico poder tener tantos invitados que nos van a llenar y reforzar de muchas herramientas para que sigamos hablando de vida saludable. Señorita, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue el fin de semana? Me fue muy bien. ¿Sí? No estuve con mi mamá, entonces, no estuve con mi bebé, entonces estuve, digamos que descansando mucho, dedicada a mí, tratando de no darle tantas vueltas a muchas cosas que tengo acá en la cabecita, pero ¿sabes qué es lo bueno? Sí. Que siempre comienzo la semana de la mejor manera en este programa, porque todos los temas que traemos pues te recargan de buena energía, te regalan, como tú decías, esas herramientas para uno decir, ay, soltemos esto y avancemos y seamos felices. Muy bien, hoy nos está acompañando Buda. Muy bien, mi amor, mira, pero para allá, para la cámara. Pero está muy juicioso Buda. Sí, está muy juicioso, ya mañana cumple 4 meses. Y con esta invitación queremos contarles a todos ustedes que aquí en el canal Parque Telemedellín somos pet friendly, o sea, sus animalitos, sus mascotas pueden venir acá al canal Parque Telemedellín y disfrutar con ellos de un muy buen espacio. Muy bien, el programa de hoy va a estar enfocado a las personas mayores, a esos abuelos consentidos que tenemos en la casa, a esas personas que están entregándonos día a día de esa experiencia, esa historia, todo lo que podemos aprender de ellos, y hoy vamos a tener precisamente mucho tema sobre ellos en diferentes etapas. Así es, aprovechemos entonces ese programa de hoy para recordarlos, para llamarlos, para decirles, abuela, abuelo, los quiero, los queremos, están ahí para nosotros con toda su sabiduría. Yo aprovecho porque mi abuela siempre está ahí conectadita. Yo ¿cómo se llama? Tengo Gloria. Doña Gloria. Gloria Bustamante. Un pico y un abrazote, pues, siempre, José. Siempre nos sintoniza. Entonces, un abrazo, abuelita, y tú sabes que te amo y trato de sacar siempre unos minutos para compartir contigo, y yo sé que tú siempre lo agradeces. Muy bien. Vamos a tener el equipo de Amauta que nos va a estar explicando en qué estamos, en qué punto estamos en este momento. Con las personas mayores tenemos una muy buena noticia que se desarrolla a partir de hoy, pero será ella la persona que nos cuente de eso. También vamos a estar hablando con un psicólogo sobre el tema de la salud mental. Así es, porque muchas veces pensamos que esas personas cuando llegan a cierta edad, pues bueno, ya tienen toda esa sabiduría, ya pasaron por muchas situaciones y algunos se sienten muy abandonados porque son esos días eternos donde ya los hijos, digamos que de pronto no están cerca. Entonces, qué importante es acompañarlos y trabajarles todo el tema de la salud mental. Vamos a tener un psicólogo que nos va a estar hablando de eso. Muy bien, y en Telemedellín tenemos un programa que esté enfocado a los abuelos. Sí, lo tenemos, Ciencia Entendiendo a mi Abue. Entonces vamos a tener a la directora, a la presentadora de ese programa para que ustedes se conecten, porque pues, quizás dicen, ah, no, yo no conocía. Bien, vamos a conocer con ellos más de ese tema. Pero antes de iniciar con nuestro primer invitado, pues aquí una visitante que estuvo acá en el canal Parque Telemedellín nos tiene esa frase del día. Aquí está. Eres un milagro y también puedes hacer milagros. Sonríe y verás el milagro. Abraza y verás la magia. Trabaja y verás cómo se cumplen sueños. Solo hazlo. Eres un milagro y puedes hacer milagros. Recordemos que cada uno de nosotros tenemos esa esencia y ese poder para hacerlo. Muy bien, iniciamos de una vez porque estamos con Diana Paola Toro Zuleta, ella es directora de Amauta. Diana, directora, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí en su programa. Ay, qué rico, ya habías estado por acá. Claro que sí. Ya ¿has disfrutado aquí del canal Parque Telemedellín? Muchísimo. Ay, qué bueno, así nos alegra es mucho. Diana, vamos a hablar de Amauta. ¿Qué es? Contémosle a todos los televidentes de qué se trata y cuál es ese objetivo principal que tienen ustedes con todos esos adultos mayores. Bueno, Amauta es una institución, además de importante, muy hermosa, porque somos el equipo de personas mayores. O sea, que nosotros atendemos todo lo relacionado con la calidad de vida, con dignificar esa etapa de las vidas de nuestras personas mayores en la ciudad de Medellín y sus corregimientos. Muy bien. Sabiduría, Amauta. Tenemos que entender, para que expliquemos un poquito lo que significa esa palabra, no solamente en su contexto y en esa parte administrativa y ese desarrollo, la papelería, los recursos, todo eso, sino ese fondo que hay, ese valor que tiene esta parte que tenemos en la ciudad, donde hoy estamos hablando y le estamos rindiendo un homenaje también cada vez que ustedes trabajan y cada vez que ustedes apoyan a una persona mayor. Ahí estamos hablando de y respetando la sabiduría de ellos. Así es.
es un nombre muy bello porque significa sabiduría, es una manera de honrar a nuestros sabios, nuestras personas mayores que a través de su vida han tenido una experiencia y nosotros apenas vamos en ese camino y ese nombre Amauta honra a estas personas mayores. Diana, muchas personas están preguntando ahí cuáles son esos servicios, cómo es esa atención, cómo llegan ustedes a este público tan bonito que hoy le estamos haciendo cierto homenaje porque de verdad se merecen todo el amor y la atención del mundo. Así es, bueno, nuestro equipo de personas mayores Amauta se divide en dos subequipos, ¿cierto? Sí. El primero de ellos está relacionado con todo lo que tiene que ver con el servicio en cuanto a la promoción. Entonces, en este equipo se maneja todo lo que es varios programas. Está servicio exequial, está formación a cuidadores, que todos estos programas le brindan a esas personas, a estos cuidadores, porque es que además lo bonito de Amauta y de todos sus programas es que no solamente pensamos en las personas mayores, sino ellos siempre tienen a alguien a cargo, sea su familiar, sí, y en el caso en que no los tenga, entonces también están los servicios de nuestro equipo también, donde tenemos colonia, por ejemplo, dormitorios, que son los servicios de larga estancia, donde tenemos a esas personas solas que no tienen ese cuidador, que no tienen esa persona quien esté al frente de ese proceso de envejecimiento. Entonces nosotros dividimos esos dos servicios, lo que es asistencia para todo lo que tiene que ver con larga estancia, para los que no tienen su familia, para que los que no tienen quien esté a cargo de ellos, y todos esos servicios de promoción que está también, por ejemplo, los centros de vida gerontológicos, que son todas esas asistencias o más bien todos esos servicios que se dan diurnos, donde nuestra persona mayor va, socializa, también se le da un servicio de alimentación, tiene actividades de manualidades. Entonces, desde ese equipo también se le da todos los apoyos a los clubes de vida de la ciudad. En estos clubes de vida no solamente se les acompaña, se les asesora en todos esos procesos y se les gestiona además con otras entidades, otros servicios, porque también somos ese puente con otras secretarías, con otras entidades para que ellos busquen también todos esos, digamos, esos derechos que también tienen desde otras secretarías en la ciudad. Estamos presentes para ayudarlos en esos procesos y también en el suministro de sus uniformes, en su día de sol. Entonces mira que son como dos equipos, que uno está más encaminado a esos servicios para las personas que tienen su hogar, ¿cierto? Uh-huh. Y también la otra parte que está encaminada para las personas que no tienen un hogar y que no tienen su familia. Bien, este equipo, pues, es un equipo gigante, está cargado de esa buena energía, de ese profesionalismo. Qué rico poder saber de ellos, quiénes son los que conforman a Amauta, no solamente la cabeza que tenemos acá, sino también todo lo que hay detrás y todo lo que se compone para poder tener la paciencia, la sabiduría y el respeto por esas personas mayores. Y ahí quiero también agregarte a una pregunta, y es, ¿en qué momento estamos acá hablando de personas mayores? ¿Desde qué edad? O sea, para saber yo cuando entro pues allí ya de ese clan y me empiezo pues a preparar con todos esos servicios que ustedes tienen. Bueno, nosotros de hecho tenemos servicios a partir de los 50 años, ¿cierto? Uh-huh. Pero entonces las personas mayores empiezan desde los 55 años, 60 años. Nosotros tenemos servicios que normalmente uno los escucha es a partir de los 60 años, pero también tenemos esos servicios para las personas menores, o sea, de 55 en adelante, porque sabemos que su condición o su vulnerabilidad lo requiere. Entonces, para eso también tenemos un equipo muy grande, como bien lo decías, de psicólogos, de gerontólogos, fisiatras y mucha gente que está al servicio, pues, porque son profesionales que se requieren mucho en esta etapa de sus vidas. Un equipo multidisciplinario, como diríamos. Diana, muchas personas están diciendo, bueno, yo cuido a mi tía, yo cuido a mi mamá, ¿cómo puedo aprovechar estos servicios? ¿Cómo puedo aprovechar el apoyo de todos estos profesionales? Porque tengo problemas, no sé, mi mamá no para de llorar, o mi mamá, o yo tengo que trabajar, por ejemplo, y salir y no tengo ni idea con quién dejar a este adulto mayor. ¿Cómo pueden hacer? Esa es una muy buena pregunta y me encanta porque esta es como la oportunidad de contarles a ellos cómo pueden, digamos, acceder a estos servicios, sí, o postularse a los servicios, porque no solamente manejamos los servicios acá en nuestra ciudad, sino también los servicios o, digamos, esos apoyos económicos que hay, por ejemplo, de Colombia Mayor, que uh-huh, es pues con presupuesto de la nación, sí, pero que se hacen a través de nuestra institución, pues en Amauta. Entonces, es muy sencillo, es acercarse a nuestras instalaciones o también llamar a Amauta, que el teléfono también es muy fácil, es 385-5555, contarles también porque estas una oportunidad para nosotros. Hoy tenemos una noticia muy importante para darles, y es que empezamos
con... ¿Me la va a contar ya de una vez? Bueno, o la das tú. No, yo no la voy a dar. Usted es la persona que da el tema, pero entonces todavía no me dé esa noticia de sorpresa, porque yo quiero que todas esas personas, no importa si usted no es adulto mayor, lo que queremos es que todos como ciudad conozcamos cuáles son esas ofertas, cómo podemos llegar a ellas, porque posiblemente tenemos un conocido, tenemos un familiar que posiblemente pueda aprovecharlos, pero también queremos conocer, y por eso invitamos, claro, doña Juliana, bienvenida a mi parque de tu ¿Qué casa, niñas, cómo están? Por eso, directora, también queremos conocer de alguna forma el tema de que tenemos en el canal Parque Telemedellín y que tenemos en Telemedellín un programa que está enfocado a ellos. Bienvenida, Juliana es la directora, la presentadora de Entendiendo a mi Abue. ¿De qué se trata este programa? Pues, niñas, primero saludarlas, ¿cómo están? Un saludo para Diana también. Y bueno, me encanta porque tenemos ese espacio en Telemedellín a las 10:30 de la mañana, justo para acompañarlos mientras que están en esas actividades en casa, para que disfrutemos de un espacio que se ha ganado nuestro corazón. Y es justamente, Manu, que hemos tenido la posibilidad de conocer a las personas mayores de nuestra ciudad, conocer esas historias, ver cómo ellos, a pesar de creer que entramos a una edad donde sobran ganas, bueno, mejor que faltan ganas de hacer muchas cosas, pues nos damos cuenta que es una población que tiene muchísimo para entregar, entonces ellos todavía son abuelos. Hemos tenido historias, Manu, de un luthier de 91 años que todavía en compañía de sus hijos sigue haciendo esta actividad que se ha ido pasando de generación en generación. Hemos tenido a don Martín Silletero, hemos tenido a las abuelitas, a muchas abuelitas. La última en estos días fue una que se llama la abuelita Ligia de 97 años. Ay, no, y al final de la entrevista le decíamos, bueno, abue, dele un mensaje a los abuelos de la ciudad. Y decía, bueno, para los viejitos y las viejitas, el mensaje es que salgan, que disfruten la vida y que se pinten la boca. Y terminó la entrevista pintándose la boca de color rojo a los 97 años. Entonces, nos sorprenden, nos alegran el corazón, nos lo hinchan de emoción de saber de verdad que en esta ciudad hay personas como ustedes tan valiosas. Entonces, eso es Entendiendo a mi Abue. Para que vengan, nos cuenten las historias, pasamos un rato rico. Tenemos también el Super Abue, que es donde los nietos saludan a sus abuelitos y nos los presentan. Entonces, ha sido un espacio, de verdad, muy bonito. Juliana, yo quiero que aproveches esta oportunidad de mi parque, tu casa, porque muchas abuelas, muchos abuelos, muchos hijos están viendo el programa y dicen, ay, yo quiero contar la historia de mi abuelita, mi abuela tiene 100 años y qué bueno que esté en Entendiendo a mi Abue, qué tienen que hacer, con quién se tienen que contactar. Lu, sabes que ha sido muy bonito porque ellos mismos nos llaman a Telemedellín y se postulan. Dicen, vea, yo sé fonomímica, yo todavía soy cuentera, todavía ando a la calle y tengo muchas cosas para contarles, entonces nos emociona que ellos pues quieran verse en la pantalla de Telemedellín y contarnos sus historias. Muy fácil, tenemos el correo entendiendoamiabue@telemedellin.tv para que usted nos escriba por ahí un número telefónico y yo lo llamo. O, por el contrario, si quiere anotar nuestro número telefónico, está el 448-9590, la extensión 129, y yo con muchísimo cariño, así como hizo doña Imelda la semana pasada, tomamos el datico y hoy nos vamos a ir a conocer con doña Imelda, que nos va a contar su historia. Ay, qué bonito. Ahí justamente estamos viendo, niñas, imágenes, porque ahorita cuando empezó este último pico de la pandemia hace 3 meses atrás, estábamos yendo a los hogares de protección, sí, Diana. Lo vimos. Y conocíamos las historias de ellos allá, verlos tocar instrumentos, verlos con sus manualidades, pero obviamente en esa cercanía y en ese amor por cuidarlos, decidimos venirnos para nuestro canal Parque, hacerlo desde acá, justamente para protegerlos a ellos. Pero ahorita obviamente vamos nuevamente para estos hogares, para encontrarnos con ustedes, en los parques de nuestra ciudad también, donde disfrutamos de la compañía de ustedes, así que vamos a estar supremamente pendientes, ustedes saben que los queremos con todo el corazón. Son muchas las historias que se pueden conocer a través de Entendiendo a mi Abue, que sabemos es un espacio donde usted puede interactuar, no solamente el abuelo, sino también el nieto, entonces qué rico poder saber que existe eso para ellos. Hoy mi parque, tu casa, pues de alguna forma está haciendo un programa enfocado a ellos, pero Entendiendo a mi Abue es Entendiendo a mi Abue. Juliana, esa invitación final, eso que podemos decirles a ellos para que les escriban, para que estén ahí interactuando, para que usted pueda conocer tantas historias de las que tenemos aquí en la ciudad. Bueno, niñas, obviamente es un espacio para que nos cuenten las historias, pero también es un espacio por si usted se está sintiendo solo, si tiene algún problema, si siente que sus derechos están siendo vulnerados y no sabe a quién acudir, pues aquí también tenemos esta línea telefónica 448-9590, extensión 129, y el correo para que nos cuenten, vea,
lo que quieran, absolutamente todo. Ese es el espacio de ustedes para que resolvamos también temas que tenemos ahí pendientes y que no solamente es un programa para nuestras personas mayores, sino también para los cuidadores y los familiares. Así que todos súper sintonizados de verdad para que aprendamos muchísimo juntos en este espacio donde ustedes nos inflan el corazón, como les decía ahorita, y que nos encanta que siempre nos acompañen a las 10:30 de la mañana. Bonita. Algo que me gusta es porque siempre también están acompañados de profesionales, que como tú decías, pues los guían en todo este proceso, no solamente a las personas adultas mayores, sino a los cuidadores, a todos los familiares que están pues como al pendiente de estas personas. Gracias, Dula, por acompañarnos. Resolviendo dudas, justamente porque como en ocasiones no sabemos cómo ayudarles y traemos gente experta para que nos ayude a resolver todas esas dudas, así que vea, no se preocupe por nada, cualquier duda que tenga, nos llama, que nosotros vamos a estar supremamente pendientes y nos siguen llamando para que nos cuenten sus historias, que nosotros vamos hasta el barrio que sea, hasta el corregimiento que sea, para que nos conozcamos y para que obviamente podamos sacar esas historias tan bonitas que ustedes tienen en Entendiendo a mi Abue. Muy bien, Juliana Ospina, directora y presentadora de Entendiendo a mi Abue, gracias por estar acá en este espacio. Yo sé que ya vas a salir a grabar y a conocer más historias aquí en la ciudad, así que gracias por meterle tanto corazón y tanto amor a este programa, que sé que lo tienes cargado de bonita energía y de mucha sabiduría por parte de ellos. Así es, entonces la invitación, niña, nuevamente para que ustedes se conecten con Entendiendo a mi Abue cuando ustedes se vayan, ¿cierto? Después de que se acabe. Sí, después del programa. ¿Qué pasa? Sí, ahorita sí, nada más. Por dicho, no se pueden, no hagan oficio, no hagan nada, pasen rico, qué cuento de almuerzo, de barrer, nada. Sigan viendo televisión, que ustedes son las reinas y los reyes de la casa, así que disfruten de este espacio que hacemos con tantísimo cariño para ustedes. Y desde acá, corazoncitos para ustedes, los queremos muchísimo y feliz día a los abuelitos y de las personas mayores. Muy bien. Ay, Yula, muchas gracias. Chao, niñas. Gigante, que te rinda mucho, pues, nos vemos. Chao, que estén bien. Muy bien, directora, pues continuamos con usted porque queremos seguir conociendo más de Amauta. Ella dijo algo muy importante y fue el tema de los cuidadores. Ese papel tan fundamental, cómo ustedes entregan esas herramientas, cómo los apoyan, cómo también les enseñan, porque esto es un aprendizaje constante, porque tenemos muchas clases de personas mayores, muchos ánimos, muchos genios, muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para llegarles con tanto respeto y amor y ese tacto para estas personitas? Bueno, es importante resaltar ahí que de verdad es un proceso que no es solamente fácil para la persona mayor, sino también para su familia, para las personas que están al cuidado de ellos. De ahí ese programa de formación a cuidadores que nosotros tenemos desde el equipo de promoción. Y este es un programa donde le ayuda a eso, a formarse en, digamos, en esta disciplina, en este ejercicio de ser cuidador, que no es nada fácil, que es muy difícil, que es desgastante y que también prima ahí la calidad de vida del cuidador. Entonces, de ahí nace este lindo programa donde ellos, claro, se hacen una inscripción, se postulan. De ahí son esa parte de los servicios que tenemos en Amauta, donde ellos van o llaman o se acercan y dicen: yo me quiero postular para ser parte de formación a cuidadores, llevar su documentación, saber si puede ser beneficiario, ¿cierto? Si cumple con esos requisitos y hacer todo el proceso para poder entrar a ese programa y formarse en tres módulos. Son tres módulos que ellos se forman, cada uno más o menos dura entre 4 o 6 meses, ¿sí? Y cuando lo termina, pues finalmente ya tiene un conocimiento, no solamente de cómo hacer este proceso de cuidado de nuestra persona mayor, sino también de ellos mismos. Diana, pues yo creo que es muy común encontrar que el cuidador también es un adulto mayor. ¿Qué pasa en estos casos cuando ustedes identifican que es una persona de 65, casi llegando a los 70, cuidando a otra de 80, 90 años? Exactamente, y pasa pues también mucho en nuestra ciudad, yo creo que en muchos países además, porque pues tendemos a eso, ¿cierto? A ser unas familias, digamos, un poco o menos numerosas, ¿cierto? Entonces nos vemos en estas dinámicas de ahora, y aquí digamos que lo que se hace es verificar hasta qué punto esta persona realmente puede hacer digamos su ejercicio como cuidador, y si no, buscar pues la institucionalización, si no tiene otros familiares, hijos que puedan estar a cargo de ellos, buscar la manera de institucionalizar a esta persona mayor. Muy bien, en este momento pues vamos a seguir conociendo más de esas herramientas, servicios, cómo se puede apoyar, esa noticia que le tenemos hoy para los televidentes de Mi Parque Tu Casa, pero en este momento Luis nos va a regalar una buena recomendación. Yo me voy a correr por acá, Diana, y te voy a invitar a que nos escuches porque Jessica siempre nos tiene muy buenas recomendaciones a todos los que están aquí en Mi Parque Tu Casa y a todos los televidentes. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿y tú cómo estás? Feliz comenzar mi semana aquí en el programa porque siempre nos regala muy buenas herramientas.
como decíamos, no solamente para la salud física, sino también para la salud mental. Hoy hablando de este tema tan hermoso, que es del cuidado de nuestros abuelitos, y por supuesto tú con muy buenas recomendaciones como siempre. Así es, y muy buenos días para todos ustedes. Una de las maneras de cuidar a nuestros abuelitos también es cuidar como su parte física, ¿cierto? Y por eso hoy Dominus Natura trae este producto que yo sé que les encanta, y ese colágeno con una ventaja que es líquido y con calcio. Es muy importante este producto para nuestra compañía y para todos ustedes por dos razones. Primero, porque se identificó que el colágeno, después de los 25 años, usted y yo ya lo estamos perdiendo, pero nunca es tarde para volverlo a recuperar. Así que esta es la oportunidad. Este colágeno, por ser líquido, la molécula va inmediatamente al torrente sanguíneo. ¿Qué hace por usted? Pues el colágeno se ubica en los lugares donde se ha perdido. ¿Dónde se pierde? Normalmente se pierde en las rodillas. Le pasa que cuando sube y baja las escalas, ahí ya hay una molestia, como que ay, no puedo, necesito ayuda, necesito apoyarme en una baranda. O le pasa que ya no puede bailar con la misma facilidad de antes, tiene rigidez, dolores al dormir, desgaste de cadera, dolor en el manguito rotador, dolor en la coyuntura, ha perdido la fuerza muscular. Y yo doy un ejemplo muy fácil para la fuerza muscular, y es que usted se puede dar cuenta si ha perdido fuerza muscular en dos formas muy sencillas. Primera, destapando algo. Uh-huh. Cuando le tiene que decir a alguien, ¿me puedes ayudar a destapar esto? Porque ya has perdido la fuerza muscular. Y la segunda, cuando a veces tienes que coger una bolsa o coger una ollita del fogón y ya no tienes la misma capacidad, como que te duele y tienes que descargarla pronto. Eso es pérdida de la fuerza muscular y da mucho con la pérdida del colágeno en nuestro cuerpo. Además, también tiene que ver con el sistema óseo. Resulta que el colágeno está abundantemente en nuestros huesos, está aproximadamente entre un 70% y 80% en los huesos, y cuando los perdemos empezamos a perder esa rigidez que tenemos en los huesitos. Han visto que el abuelito tiende a estar cada vez más bajito, y uno veía cuando estaba niño al abuelo pues así en su ergor, y con los años lo ve como agachadito. Pues déjeme decirle que eso es porque ha perdido colágeno en sus huesos, así que evitemos perder ese colágeno y empecemos a consumirlo a tiempo, lo más pronto posible. Además, este tiene calcio. Todas las mujeres que hemos tenido bebés empiezan a pedirnos a tomar calcio después de los 30 años, uh-huh. Sí o sí. Le dicen a uno, tome más leche, tome productos con calcio para evitar problemas en los huesos, osteoporosis. Pues este lo tiene, y además tiene vitamina D que le ayuda a la absorción. Así que tiene todo completo, y el colágeno no es solo belleza, no es solo salud, también es belleza. Lo conocen como el elipsis de la eterna juventud. Así que si se le está cayendo el cabello, si sus uñas están muy delgadas y se le están partiendo, y si las líneas de expresión están más frecuentes en su cara, pues este es el momento de empezarlo a tomar. La dosis, mira, él trae una tapita dosificadora. Esta es una tapita dosificadora, aquí está. Muy fácil, usted quita esto, simplemente coge agüita. Este es con sabor a uva, lo prepara en el vasito de agua con hielo. Si quiere le echa unas goticas de limón para que le quede como una uva limonada, y se lo toma y sabe espectacular. Y así usted va a sentirse mucho mejor y más bella. Jessica, una excelente opción para consentir a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a esas personas adultas. Entonces, si yo lo quiero empezar a tomar, si se lo quiero regalar a ellos, ¿cuántas dosis me recomiendas al día? Y si de pronto tengo, no sé, algunos primos que también dicen, ya me duelen la rodilla, las diferentes articulaciones, ¿también lo puedo tomar? Dices algo muy cierto, tocas dos temas. Primero es que con una sola copita al día tienes la dosis. Un solo pote de estos, que es de 500 mililitros, equivale a 50 tomas. Estamos hablando de un mes y medio. Además, también estabas mencionando de que los jóvenes, pues hoy en día hacemos mucho deporte, digamos, de choque en nuestras articulaciones. ¿Qué pasa? Que eso hay un desgaste más rápido que el que normal se tiene. Así que es importante poder consumir colágeno. Y un colágeno bueno, como el de Dominus Natura, que sí sirve. Quien lo toma empieza a ver los cambios en su cuerpo. Hay algo muy importante, y es que un solo pote vale 80 mil pesos. Uno solo. Estamos hablando de un mes y medio y un colágeno, digámoslo, buenísimo, porque es de Dominus Natura. Pues hoy tenemos una promoción muy especial para ustedes aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y es que por la compra de uno se van a llevar tres. Aquí están los tres. Se van a llevar tres por la compra de uno. Además, el domicilio ya está incluido. ¿Cuánto vale uno? 79.900. ¿Cuánto se llevan? Tres. Y le regalamos esta diadema, que es una diadema como para hacer deporte, es inalámbrica, y no solo
para hacer deporte, si usted se quiere acostar en la cama o en el mueble a escuchar música, a escuchar radio, bueno, a, de pronto a escuchar un audiolibro, lo puede hacer en esta diadema y se la regalamos marcando ya nuestras líneas 322-7172, 322-7172 y hay un WhatsApp 300-448-8689. Bueno, no pierdan esta oportunidad porque está a un muy buen precio, por la compra de uno se llevan tres y este es súper regalo, Jessica. Como siempre, gracias, encantada de tenerte aquí. Ay, gracias a ustedes por invitarnos, Dios las bendiga. Amén, y a ti también. Vamos a una pequeña pausa, pero ya seguimos hablando con nuestra invitada sobre Amauta y todo lo que tiene que ver también con el tema de salud mental para las personas mayores. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y seguimos con Diana Toro, ella es la directora de Amauta. Estamos hablando de todos sus servicios y el apoyo que le podemos brindar y que la administración municipal le brinda, por supuesto, a las personas mayores. Directora, ahorita estamos hablando, pues fuera de cámara, sobre el tema apoyo económico. ¿De qué se trata? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo ellos pueden acceder a esto? Bueno, el apoyo económico es ese, digamos, esa ayuda que se le da a las personas mayores por medio de presupuesto participativo, por supuesto, a las comunas y a los corregimientos que los priorizaron, ¿cierto? Muchos de estos beneficiarios pues ya se están acercando porque esta entrega de este apoyo económico comenzó el 17 de junio y termina ahorita, el 30 de este mes, o sea, quedan 4 días. Entonces, que esta sea también la oportunidad de recordarle a todas esas personas a que se acerquen a los diferentes bancos donde le corresponde reclamar este apoyo económico, que si tiene alguna duda, pues nosotros hemos desplegado toda una estrategia comunicacional para que nadie se quede sin reclamar este beneficio, pero sabemos que por múltiples, digamos, dificultades o situaciones hay algunos que aún no lo han hecho, así que recuerden ir y desplazarse a este lugar a reclamar su apoyo económico, pero lo más importante es que si tiene alguna duda, si es beneficiario o no lo es, pues puede entrar a la página de nuestro municipio y ahí hay un link, dice apoyo económico, entra a ese link y puede verificar pues si es un beneficiario de este apoyo económico que se hace con presupuesto participativo. Sí. Directora, una duda, si hay un adulto mayor viviendo solito y dice el vecino, ay, yo escuché esta información en Mi Parque, Tu Casa, ¿será que yo puedo ir a hablar con ellos y solicitar ese beneficio para este adulto mayor o cómo funciona para esas personas que están completamente solas? Bueno, lo que es para el apoyo económico, sí, como tal, eso se hace pues por medio de la misma comunidad, porque como le digo, es un recurso de presupuesto participativo, entonces es la misma comunidad la que lo prioriza, es la misma, porque no todos, de hecho, no todas las comunas y corregimientos pues priorizaron este recurso, entonces hay que empezar por saber si en su comuna sí priorizaron, sí, este recurso. Es un listado que la misma comunidad pues es el que la postula, lo hace, verifican si sí puede, porque además tiene unos requisitos pues para poder acceder a ellos, ¿cierto? Entre ellos que no tenga ya otros beneficios, que además pues realmente este apoyo se le entrega a las personas verdaderamente más necesitadas y más vulnerables de nuestra ciudad. Entonces, pues primero verificar si su comuna sí lo priorizó y mirar pues si está en esos listados de las personas que son beneficiadas. Muy bien, entonces estamos hablando desde el inicio del programa de una noticia muy importante para todas las personas, el adulto mayor, para las personas que acompañan a esos cuidadores y eso, pero qué mejor que sea el subsecretario de Grupos Poblacionales de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Juan Daniel Pulgarín, quien sea la persona que nos dé esa noticia tan importante que se desarrolla a partir de hoy. Desde la Medellín Futuro le apostamos no solamente a una reactivación económica, sino también social. Con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos vamos a iniciar la apertura de nuestra sede de Amauta, ubicada en la carrera 45, número 5455, centro de Medellín, donde atendemos a todas las personas mayores. Este servicio presencial lo vamos a prestar a partir del 26 de julio y queremos atender a todas las personas mayores que tengan inquietudes alrededor de los servicios del equipo de personas mayores, con todas las medidas de bioseguridad. Es por ello que vamos a implementar el pico y cédula, entendiendo que aún la pandemia no ha terminado,
aunque tenemos muchas personas vacunadas, aún debemos seguirnos cuidando. Desde la Medellín Futuro queremos ser cercanos a la ciudadanía y estamos apostando por ello. Director, a partir de hoy se reabren esas taquillas para esa atención presencial. ¿Cómo va a funcionar entonces? Bueno, contarles sí, que a partir de hoy y los horarios son desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a empezar a hacer esa atención presencial en Amauta, con pico y cédula además. A cada número pues le corresponde 2 días a la semana. Esto pues obviamente para seguir cuidando no solamente a nuestras personas mayores, sino a la familia, también a nuestros funcionarios, porque debemos pensar que la pandemia pues no se ha acabado y que pese a que muchos estamos o están vacunados, pues debemos de seguir respetando todos estos protocolos. Entonces las personas se van a acercar en su día de pico y cédula que les corresponde, van ingresando por un número de personas, porque adentro también se debe de respetarte ese distanciamiento, ¿cierto? Hay un protocolo en el momento de entrar al instituto, por supuesto que debe haber lavado de manos y obviamente también el distanciamiento en las sillas que le corresponde a cada una de las personas mayores que se van a desplazar hasta Amauta para este servicio. Muy bien, entonces los invito en este momento a que tomen papel y lápiz o su celular y le tomen una foto a la información que vamos a presentar a continuación para que usted no se pierda dato alguno. Entonces, en pantalla vamos a ver en este momento que la taquilla de atención presencial de equipo de personas mayores de la alcaldía de Medellín. Su sede está ubicada, ojo pues, a la dirección, carrera 45, número 5455. Esto queda en el palo entre Caracas y Perú. Así es, Manu. Y como decía ella, pues van a comenzar con el tema de pico y cédula. Y va a ser así: los lunes, los números 1, 2, 3 y 4, los documentos terminados en estos números. Martes, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Y los miércoles, 9, 0, 1, 2. Jueves 3, 4, 5 y 6. Y la atención es de lunes a viernes, entonces los viernes 7, 8, 9 y 0. Recuerden que es pico y cédula, los documentos terminados en estos números. Así es, entonces, ¿cuál es el horario? ¿Cómo me puedo comunicar? Ahí también lo estamos viendo en pantalla, desde las 7 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde. Recuerden que sigue activa la línea telefónica, el número es 385-5555 y la extensión es 2903-6647 o 6939. Directora, en estas líneas telefónicas pueden resolver todas las inquietudes que se tengan de todos los servicios y el acompañamiento que ustedes brindan a los adultos mayores. Por supuesto, claro que sí. De hecho, pues estábamos volcados solamente, digamos, a esta atención virtual y también por las líneas telefónicas. Ahora tienen, digamos, estas dos maneras, llegando hasta Amauta. También importante recordarles que se puede acercar también a los CIF, ¿cierto? A los centros de atención de familias, donde no solamente les pueden dar información a ellos de los servicios que tiene Amauta, sino toda la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Así que se puede acercar a los CIF, puede llamar a nuestras líneas o ahora a partir de hoy, si le corresponde su número de pico y placa, pico y cédula, sí, perdón, pues acercarse hasta nuestra institución y pues allá le resolvemos todas las preguntas y todas las inquietudes que tengan en nuestros servicios, postulaciones o cualquier otra inquietud que quiera. Muy bien, finalmente esa invitación cortica para todas las personas que nos están viendo hoy para que sigamos apropiándonos de Amauta, sigamos valorando este espacio y a todos esos profesionales que están en este equipo. Bueno, primero agradecerle porque es un equipo de profesionales realmente con mucha vocación, lleno de amor, lleno de pasión por nuestras personas mayores. Lo seguiremos haciendo, ahora más que nunca somos conscientes que es cuando más lo necesitan y hemos estado ahí a la altura del reto. La institución ha estado ahí en los momentos más difíciles de la pandemia, se buscó el camino, las formas de seguir llegando a ellos en los momentos en los que no había presencialidad, siempre estuvimos ahí y esta Medellín Futuro seguirá también siempre trabajando fuertemente a través de Amauta por nuestras personas mayores, todos los servicios y con todo el amor y con toda la pasión y con todos nuestros profesionales. Qué bueno, directora, ese mensaje cortico también para recordar que es un trabajo en equipo, que no solamente depende de ustedes, sino también de todas las familias y los cuidadores que están alrededor de esas personas. Un llamado muy especial, muy cortico: si usted no tiene una persona mayor en su casa, pero tiene un vecino, conoce a alguien en el trabajo, tiene a alguien cercano o ve a alguien que de pronto lo necesita, pues toda esta información yo creo que es para la ciudadanía, no solamente para las personas mayores,
mayores y hacer uso de ellas y poder ayudarles a esas personas que tanto lo necesitan en nuestra ciudad. Muy bien, directora Diana Toro, directora de Amauta, gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya regresamos porque tenemos que hablar de la salud mental de las personas mayores. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos en Mi Parque, Tu Casa. Ya tenemos a nuestro segundo invitado, Manuel Marín Domínguez. Él es psicólogo y hoy lo tenemos aquí para hablar de la importancia de la salud mental en esos adultos mayores. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, qué rico tenerte en este espacio y qué bueno que hoy nos compartas por qué es importante cuidar también la salud mental de cuando llegamos a esa etapa donde normalmente se dicen tienen todos los achaques y se sienten más solos que nunca. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro nosotros acá, y les voy a hacer una pequeña pregunta a las dos. Dios santo. Si yo les pregunto qué salud mental, ustedes qué me responden, así rápidamente. Salud mental, equilibrio con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Uh-huh. Yo también pienso de una en el tema de la mente, de esa paz mental que uno dice, teniendo inclusive días buenos y malos, pero sabiendo controlar esas emociones. Ok, sí, porque pasa algo muy particular y miren que de entrada uno como que tiene que echarle un poquito de cabeza para pensar, claro, qué decir, claro, ¿cierto? Sí. Y es que precisamente la salud mental, o sea, todos de una u otra forma, o sea, tenemos salud mental, ¿cierto? Necesitamos. Exactamente. Exacto. Entonces todos tenemos una idea, pero cuando uno se pone a pensar, incluso cuando uno en la teoría se pone a buscar, no hay una super definición del concepto de salud mental. Okay. Entonces es importante empezar como que a tener muy claro eso, ¿cierto? Como empecemos a clarificar ese concepto y veamos cómo lo empezamos a aplicar en nuestras vidas. Yo creo que más que hablarlo incluso desde las personas mayores, y ahorita hablaremos de las particularidades de la persona mayor, es también pensarlo en general. Yo les cuento, yo soy psicólogo, yo me presento, hola, mucho gusto, soy Manuel y soy psicólogo. ¡Ah, y el loquero! ¿Cierto? Siempre, claro, o sea, siempre, como dicen por ahí, si cada vez que dijeran algo como que loquero, psicoloco, me dieran una moneda, ya sería millonario. Rico. ¿Cierto? No, porque realmente es eso. Claro. Y ese tipo de comentarios nos hablan un poquito de los mitos que tenemos frente a la salud mental. Sí. Y incluso cuando lo decimos jocosamente, no, el loquero, ay, el psicólogo, eso hace que cuando la persona sienta que necesita ir a un psicólogo, lo piense. ¿Por qué? Porque tenemos ya como ese tabú y ese uh-huh. mito en ir a un psicólogo, por ejemplo. Muy ¿cierto? Bien, entonces, yo no sé si qué pasa, pero a través de los años, y yo puedo decirlo, yo tengo 34 años, y claro, yo siento que antes era más flexible con muchas cosas en mi vida, y ahora soy más ranchada, y soy, no. O sea, no así, sí así, y eso, y me pasa con muchas personas, pues con mis tías, con mi mamá, que siento que nos vamos volviendo más estrictos con esas filosofías de vida o con esos pensamientos, y es, yo no hago esto porque no, y punto, y así lo determino yo. No sé si se llame terquedad, pero cuando vamos llegando a ese punto donde todos empezamos como a tener un medio conflicto familiar, porque es que, ay, es que, ¿por qué mi tía está pensando pues así? Y entonces, claro, estamos en otra etapa de la vida donde somos más flexibles, somos más abiertos a muchas otras cosas, y ellas se vuelven más tranquilas y dicen, ah, así soy yo y así es la vaina conmigo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer para tener ese pequeño lenguaje desde el respeto también con ellos cuando sabemos que todos estamos pasando por diferentes etapas de la vida y todos vamos a llegar a ese punto? Bueno, yo, muy importante, o sea, porque de entrada yo creo que es un, o sea, una situación que creemos, ¿cierto? Y es que la persona mayor es resabiada, ¿cierto? Es lo sí. que se dice, ¿cierto? Ah, no, una persona mayor es resabiada, una persona mayor es terca, ¿cierto? Y de una u otra forma tú lo has dicho, todos tenemos nuestro achaque, nuestro resabio, sí. nuestras situaciones. ¿Qué pasa con las personas mayores? Que de una u otra forma hay una historia, ¿cierto? De una u otra forma han habido formas de resolver y de hacer las cosas. Entonces cuando uno de entrada les llega y les dice, no, así no se hace,
tú acabas de decir algo y ahorita lo hablábamos antes de entrar en la entrevista, y es el asunto de cómo nos referimos a la persona mayor, cómo hablamos, porque si de entrada yo llego y de entrada yo lo digo con una forma fuerte, es importante como que tengamos en cuenta que siempre hay que tener un trato digno, un trato cariñoso y respetuoso, ¿cierto? Es un asunto muy importante. Total. Y yo creo que es fundamental que nosotros, cuando hablamos con una persona mayor, tengamos en cuenta de cómo nos estamos dirigiendo, y pensemoslo desde la empatía, cómo nos gustaría que nos hablaran a nosotros. Tengamos en cuenta que se están presentando unos cambios desde lo físico, desde lo mental, ¿cierto? Porque hay unos procesos que cambian, desde todas las esferas. Entonces, muchas veces, algo tan sencillo, y son casos reales. En alguna familia, una persona empezó a tener problemas con la persona mayor, y era que la persona mayor empezó a dejar de escuchar, ¿cierto? Uh-huh. Pero la persona mayor no había manifestado que había dejado de empezar a escuchar, porque uh-huh. está esa sensación y esa que no, yo me tengo que valer, yo sí. ¿Cierto? Entonces ahí se empezaron a presentar unos problemas, porque entonces la cuidadora empezaba a gritar, ¿cierto? A gritar o a hablar duro, ¡ay, qué pasó! ¿Cierto? Y la persona entonces, cuando a veces veía el tono, ¡ay, pero no me grite! Y ahí empezaba la acción, el comportamiento. Entonces lo primero es como saber si hay un cambio dentro de la familia, es como pensar en ese origen, porque a veces nos quedamos solamente con que la persona mayor está agresiva, está irascible, está como deprimida, que es un término que utilizamos mucho, pero no nos ponemos a pensar en qué hay debajo de eso. Manuel. Y perdón que te pise, ¿cómo cuidar entonces esa salud mental de esas personas mayores? Ok, yo creo que hablar de cuidar la salud mental hoy es hablar obviamente de la situación que tenemos con la pandemia, ¿cierto? Perdón, pero es como escucharlos y simplemente entender que están en otro momento. Sino que a eso, como pensando en varias cosas. Lo primero, pensando en todos los cambios que se nos han generado. Y de una u otra forma todos hemos visto afectada nuestra salud mental por la situación actual. Lo primero lo primero es estar, ¿cierto? Y cuando yo digo estar, es estar simplemente para que el otro sepa que se está, ¿cierto? Hay algo, compañía. Yo hablo como de muchas cosas, pero por ejemplo, las emociones desagradables como la tristeza, ¿cierto? Uh-huh. Cuando una persona está triste, muchas veces nos sentimos como embalados, qué pena la expresión, pero como que no sabemos qué decirle a la persona. Y muchas veces no es ni siquiera decir algo, es estar, dar de pronto la palmadita, el abrazo, y que el otro sepa que uno está ahí, ¿cierto? Entonces, pensando como en las personas mayores, es indispensable el contacto, ¿cierto? El hecho de que ellos se sientan importantes, desde la palabra incluso, porque muchas veces cuando las personas mayores van creciendo y se van envejeciendo, nosotros asumimos que dejan de perder autonomía. Y que si yo lo quiero llevar al parque, vamos para el parque, y lo llevamos sin ni siquiera preguntarle. Uh-huh. Entonces es importante que la persona se sienta parte de las decisiones de la casa. Algo tan sencillo como eso, vamos a comer, ve a dónde te gustaría ir. O porque la persona puede decir, no, hoy me siento muy cansado y no quiero salir, por ejemplo. Sí. Manuel Marín Domínguez, psicólogo, hace parte del equipo de Amauta, y yo me voy a quedar con algo que dice, y es empatía con nuestras personas mayores, cómo nos gustaría que nos trataran. Entonces, con eso me conecto. Si las personas quieren tener más información, si quieren acercarse, si quieren conocer más a través de la página web de la Alcaldía de Medellín, lo pueden hacer. Agradecerte por este tiempo, por ayudarnos a reconocer de que debemos tener ese respeto, ese amor, ese valor, esa empatía por estas personas. Y como le digo yo a todo el mundo, es que yo no voy para jovencita. Yo voy para vieja, entonces quiero que me respeten igual como lo hago en este momento, que me valoren y que me ayuden y conocer más de esos servicios para saber que hay y existe ese apoyo y que muchas veces lo dejamos perder. Gracias por esta oportunidad y por contarnos más de eso. Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Gracias por acompañarnos, Manu. Como tú decías, un trato digno. Todos merecemos un trato digno y la invitación está. Llámelos, escríbales, dígales que los quieren, vayan y apapáchenlos si tienen la posibilidad, obviamente cuidándolos, pero hoy es una oportunidad para que recuerden lo importante que son esas personas adultas, mayores en nuestras vidas. Así es, nos vamos, despedimos este programa con esto, con el tema de la empatía, despedimos también a Uda que nos acompañó el día de hoy, esperemos que regrese. Se porta muy bien. Muy bien, se porta muy bien el cachorro. A todos ustedes, gracias por estar conectados con Mi Parque, Tu Casa. Recuerden, de lunes a viernes, la cita es a las 9:35 de la mañana. Un abrazo, chao, chao.